tienes que escalar un poquito más para que se va a tomar. Buenos días. Les pido a todos los expositores que mantengan su micrófono apagado hasta que les toque hacer su presentación para evitar ruidos en la sala. Damos inicio a esta tercera reunión organizada por la Corporación Nacional Forestal a través de la Gerencia de Conservación de Ecosistemas Boscosos y Xerofíticos, que tiene el desafío de liderar la agenda pública del sector forestal, considerando los principios, los principales compromisos del país en materia climática, la necesidad de restaurar los ecosistemas degradados para mejorar la provisión de diversos servicios ecosistémicos, el fomento de las actividades de desarrollo sustentables asociadas al bosque, el apoyo a propietarios y propietarias de pequeña escala vinculadas a la gestión de ecosistemas boscosos y xerofíticos, así como también la relevancia de arbolado urbano y de las especies vegetales como elemento central de la construcción de paisajes urbanos participativos. Damos inicio entonces a esta tercera sesión denominada Mujeres y Conservación del Bosque Nativo, un diálogo necesario. Para abrir esta sesión, damos paso, la palabra a Constanza Tropa, gerenta de conservación de ecosistemas boscosos y xerofíticos de la Corporación Nacional Forestal. Adelante, Constanza. Muchas gracias, Raúl. Buenos días a todas y a todos. Les doy una gran bienvenida a esta actividad que se marca en el ciclo de webinar que hemos tenido, y quisimos relevar hoy día todo lo que tiene que ver con mujeres y conservación de bosque nativo, porque estamos tratando de implementar en la corporación, y no solo en la corporación, sino en Minagri, todo lo que tiene que ver con enfoque de derechos humanos. Por lo tanto, se incorpora la igualdad de género y también la focalización en comunidades indígenas, y por lo tanto hoy día estamos relevando esto. Por su parte, hemos establecido, no solo desde ahora, sino que un trabajo que viene desde el año 2020, cuando construimos las contribuciones nacionalmente determinadas, en donde se estableció el rol diferenciado entre hombres y mujeres en gestionar los recursos naturales. No es bueno o malo, pero sí se gestionan de manera diferenciada, y por lo tanto es necesario que los instrumentos y las políticas públicas se generen con un enfoque diferenciado. También lo hemos visto en los resultados de la ley de bosque nativo, en donde por un tema de tenencia de la tierra y la barrera de acceso, hoy día el 20% de las mujeres son propietarias de la tierra, y se adjudican 2,1 veces menos proyectos que los hombres. Sin embargo, cuando llegan a la bonificación, esa cancha se iguala. ¿Qué quiere decir eso? Que existe una mayor permanencia por parte de mujeres en la gestión y manejo de bosques nativos. ¿Qué pasó después? Tratamos de establecer un programa específico que se llamaba Mujeres y Bosques, y que buscaba básicamente generar emprendimientos de mujeres, y fuimos y observamos qué es lo que pasaba con ese grupo de mujeres, y tenían realmente una articulación y un emprendimiento. Por lo tanto, existía un nicho importante en cómo formulábamos instrumentos o incentivos en esa cadena productiva. Ahora estamos con un programa muy emergente en la región de Los Lagos que se llama Nosotras Restauramos Nativo, y que buscamos apoyar a mujeres viveristas y también a mujeres que quieran establecer modelos de negocios en todo lo que tiene que ver con colecta de semillas, producción de plantas, y que esperamos replicar el próximo año en 6 regiones del país. Esto no es antojadizo, sino que tiene que ver con disminuir brechas, con alcanzar la justicia territorial, y también para generar y darle la oportunidad a las lideresas que hasta ahora no habían tenido una voz tan constante a nivel territorial. También mencionar nuestro avance a través de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales de Chile, que tiene todo un sistema de salvaguardas que tiene salvaguardas sociales, ambientales y también de género. Por lo tanto, ahí también estamos estableciendo metas y focalizaciones, 30%, en donde ya participaron más de 40% en el primer ciclo de concurso del sistema de distribución de beneficios, que para nosotros fue un tremendo avance,
y que tiene que ver también con establecer criterios de focalización, pero no solo en el resultado, sino en cómo se formulan los proyectos y las iniciativas. Así que eso es lo que queremos establecer como corporación, establecer políticas públicas estructurales que sean justas, equitativas y con acceso para todas y todos, y por lo tanto el género o el enfoque de género es algo que tenemos que estar mirando desde la formulación. Así que les agradezco, bueno, a María, a Juana, a Melissa y a Ana María por acompañarnos hoy día. Espero que tengamos una muy buena jornada y eso por mi parte. Gracias. Muchísimas gracias, Constanza, por tus interesantes palabras. Damos inicio a la primera ponencia que corresponde a María García Espinosa, denominada El rol de la mujer en gestión del cambio climático a través de la restauración, manejo y conservación de bosques latinoamericanos. María García Espinosa es experta internacional en política ambiental, cambio climático y gobernanza forestal, Red Plus, salvaguardas y sostenibilidad. Con más de 12 años de experiencia en el sector público, organizaciones internacionales y en el sector privado, incluyendo más de 20 gobiernos nacionales en América Latina, Asia, África y el Pacífico. María trae una diversidad de perspectivas y habilidades para promover soluciones climáticas basadas en la naturaleza, con integridad social y ambiental. Desde el año 2022, María se desempeña como experta de Red Plus para FAO Latinoamérica. María tiene una maestría en política y regulación ambiental de la Escuela de Economía de Ciencias Políticas de Londres y estudió gestión ambiental en su ciudad natal, Quito. Adelante, por favor, María. Muchas gracias por la presentación y gracias, Constanza, por las palabras de bienvenida y por la invitación. Es un gusto para mí estar con ustedes hoy. Y bueno, debo disculparme por la presentación cargada. El tema de género obviamente es un tema transversal en el trabajo que yo he venido haciendo en diferentes países en los últimos 10 años de mi vida, pero no es el tema en el que yo estoy en el día a día, así que les pido disculpas de antemano por el texto en la presentación, pero creo que al final va a ser útil poder tener esta información y algunos datos de respaldo después de la presentación. Un poco yo les voy a compartir la experiencia desde el proceso global, un poco cuál es el rol, la importancia que tiene la mujer en la gestión del cambio climático a través de la restauración y el manejo sostenible y la conservación de los bosques, y también compartirles un poco experiencias del caso de Latinoamérica, que como programa ONU Red y en el caso mío desde FAO venimos apoyando a los países desde 2008 en sus actividades para prepararse para implementar acciones de cambio climático en el sector forestal. Entonces, bueno, con eso yo empiezo y creo que es evidente para todos que los impactos del cambio climático cada vez son más extremos, más pronunciados, y esto sumado a los efectos de la pandemia ha tenido graves impactos en los avances que habían en materia de desarrollo sostenible y en igualdad de género. La pérdida de bosques a causa de deforestación y degradación forestal representa la cuarta parte del total de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Y es por eso que el rol de la conservación, de la gestión sostenible de los bosques y la restauración que permite el aumento de las reservas de carbono forestal ya ha sido reconocido desde 2005 bajo la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático a través de su enfoque conocido como RED. A través de este enfoque, los países han empezado a desarrollar y a implementar algunas estrategias o planes de acción nacionales para abordar estas causas de deforestación, que como mencionaba Constanza en sus palabras de presentación, en el caso de Chile es la estrategia de cambio climático y recursos vegetativos. Y a través de estas estrategias, los países buscan cambiar estas dinámicas de deforestación y degradación y revertir las causas del cambio climático. Y bajo la lógica de RED, bueno, los países que logren demostrar este desempeño de reducción de emisiones van a ser elegibles a financiamiento basado en resultados, que es un poco lo que ha logrado ya el gobierno de Chile y viene implementando con el apoyo de FAO a través de su proyecto Más Bosques.
Ahora, como se podrán imaginar, la escala de financiamiento necesario para enfrentar la crisis climática es inmenso y a pesar de que hay actores privados, públicos a nivel global movilizando financiamiento e inversiones, el tema de género es aún un reto, ¿no? Hay brechas sistemáticas en los sistemas económicos, en los sistemas sociales, educativos, en la participación política y el acceso a la toma de decisiones. En temas legales todavía hay brechas significativas que no permiten el acceso a la propiedad de la tierra o al capital. Todo esto hace que la gestión, que la participación de las mujeres y el acceso a los beneficios de políticas de cambio climático sea todavía un reto a nivel global. Esto es particularmente sensible en el caso del sector forestal, que tradicionalmente es un sector bastante dominado, bastante masculino, ¿no? Y es así que a nivel global hay esta conciencia de que si bien la movilización y la implementación de los recursos de financiamiento climático tiene que hacerse de manera ágil, este financiamiento tiene que diseñarse, tiene que implementarse y monitorearse de manera que sea responsiva al género, es decir, que no solamente evite exacerbar desigualdades, sino que genere beneficios. Ahora, ¿por qué cambio climático, bosques y género? ¿Por qué es importante hablar de mujeres en el contexto de cambio climático y bosques? Y es que si bien los bosques son esenciales para la gestión del cambio climático, tanto para mitigar las causas como para fortalecer la capacidad adaptativa de las comunidades y de los ecosistemas, los bosques también representan un medio de vida y de subsistencia de ingresos para más de 1.600 personas en situación de pobreza alrededor del mundo. Y un número desproporcionado de este grupo de población pobre en el planeta y que depende de los bosques son mujeres. Es así que la deforestación y la degradación de bosques genera impactos diferenciados a las mujeres debido a esta pérdida de las funciones y de los servicios ecosistémicos de los que las mujeres se benefician en muchos casos. La Convención de Cambio Climático ya reconoce el rol diferenciado que hombres y mujeres pueden tener frente al cambio climático, como mencionaba Constanza hace un momento, y es por esto que ha pedido a los países que cuando diseñen sus estrategias y sus programas de acción para la implementación de acciones red, incorporen la dimensión de género. Ahora, esto cada uno de los países lo va a tener que hacer en base a su contexto, ¿no? Y va a ser importante entonces que cuando los países diseñen una estrategia red, se puedan evidenciar las relaciones desiguales de poder, así como estas necesidades diferenciadas y estas prácticas diferenciadas que tienen hombres y mujeres frente al bosque. Las mujeres y hombres, o bueno, las personas que viven y dependen de los recursos forestales tienen una relación íntima con estos ecosistemas de manera diferenciada. Por un lado, las mujeres tienen una relación más cercana respecto de las funciones de los recursos naturales, de cómo esos interactúan con su día a día, el rol de los bosques y los recursos que estos proveen para sus necesidades básicas, como suministro al agua, como la viabilidad de sus cosechas, la salud de la familia y de los animales, alternativas en sus actividades productivas, por ejemplo, a través del uso de semillas o de medicinas que pueden adquirir del bosque, mientras que el rol de los hombres es más proveedor respecto del sector agrícola, y tiene una relación más ligada con el enfoque productivo y el comercio. Y es así que estos entendimientos y estas necesidades diferenciadas van a ser esenciales cuando una política se diseñe simplemente de manera inclusiva. Y esto se ha demostrado que además va a tener un impacto en que la política pueda ser efectiva y sostenible en el tiempo. Ahora, para hablar un poco sobre el contexto de Latinoamérica, es importante recordar que el 22% de la superficie forestal mundial está en la región y sin embargo existen altas tasas de deforestación. Solo entre 2000 y 2010 se perdieron casi 64 millones de hectáreas en la región y esto
corresponde a la tercera parte de la deforestación mundial. En la región, las emisiones de gases de efecto invernadero provienen principalmente de este sector, del sector de agricultura y cambio de uso del suelo, que son el 50% de las emisiones en Latinoamérica comparado con el 24% en el resto del mundo. Y en el caso de Latinoamérica, las brechas de género persisten y representan un acceso inequitativo a los recursos respecto del uso y control de los recursos naturales. El tema de la pobreza rural en Latinoamérica es uno de los principales retos que se viven en la región. Las mujeres rurales en la región producen más de la mitad de los alimentos y tienen un papel muy importante en la preservación de la biodiversidad y garantizar la soberanía alimentaria. Sin embargo, son aquellas que tienen las peores condiciones de vida y se ha demostrado que hay una correlación directa entre la pobreza, el género y la falta de acceso a sus recursos, altos niveles de discriminación y mortalidad materna, entre otros, ¿no? Bueno, aquí les he incluido algunos datos sobre la región, y es que si bien la participación de las mujeres en la labor ha aumentado en los últimos años, el 53% de las mujeres aún no tiene ingresos propios. Existe una escasa participación de las mujeres en los sectores productivos, y las mujeres campesinas reciben solo el 5% del acceso a los servicios de extensión agrícola. Y apenas el 30% de las mujeres en la región tienen títulos de propiedad y no tienen muy poco acceso a asistencia técnica. Ahora, respecto de los roles tradicionales de género en la región, esto es un tema también persistente que representa una barrera para el acceso a los beneficios de las de estrategia red. La diferenciación en el trabajo, los roles en hogares monoparentales, representan todavía una barrera grave para la participación de las mujeres en actividades de cambio climático que les generen beneficios. La participación está vinculada con estas barreras. En el caso de participación a nivel de política y toma de decisiones, la participación ha aumentado, pero sigue siendo significativamente baja a nivel de gobierno central. Y estas brechas limitan el desarrollo sostenible e inclusivo. A nivel de institucionalidad, también el tema de género en la política de cambio climático tiene brechas fundamentales en la región. Si bien existen más instituciones que están trabajando en la gestión ambiental, el tema de género todavía es incipiente. Existe una diversidad de actores que todavía no están consolidados, y es así que políticas de género sostenibles y coherentes en las instituciones que manejan los temas ambientales todavía no están bien institucionalizadas, y se carece de datos robustos, sostenidos en el tiempo, que tengan una frecuencia de, por ejemplo, toma de datos, actualización de brechas de género. Esta falta de datos también contribuye a las barreras para que existan políticas públicas que realmente aseguren un enfoque de género sostenible en el tiempo. ¿Qué se ha hecho un poco desde el programa ONU Red y con el apoyo de las tres agencias que vienen implementando esta asistencia técnica, incluidas la FAO, el PNUD, el PNUMA? Se ha venido apoyando desde 2008 como parte de los esfuerzos de preparación para implementar acciones red en los países a nivel global. El programa ONU Red ha venido trabajando también en hacer análisis para poder apoyar a los países a abordar las desigualdades de género que existen, y reconociendo que hay una necesidad urgente de que haya un enfoque sistemático para la integración de un enfoque de género basado en derechos humanos.
Como parte de las lecciones aprendidas y del enfoque del programa UNURRED de poder aprender basado en la práctica, se han generado una serie de buenas prácticas y lecciones aprendidas y que a su vez han resultado en algunos instrumentos que están a disposición de los países, de los gobiernos y que también creo que están pensados para una diversidad de actores, también de la sociedad civil, de la academia, del sector privado, todos los actores que estén involucrados en el diseño de acciones, tanto a nivel central como a nivel de territorio para el diseño de acciones sobre cambio climático y bosques. Una de estas es una nota informativa de género y también hay un informe metodológico sobre género de UNURRED que yo les voy a dejar por aquí los vínculos. Y en general, estos instrumentos definen 5 ejes de intervención y tienen ejemplos de indicadores y de tipos de medios de verificación ya para poder operativizar esta integración del enfoque de género y que giran en torno a 5 ejes de intervención. El primero es el análisis con perspectiva de género. Sobre este eje central de intervención, un poco la experiencia global de estos, no sé, desde 2008 que el programa UNURRED viene apoyando a los países, dice que no solamente análisis enfocados a género van a ser importantes para informar el diseño de políticas y de acciones en territorio, sí es importante tener ese tipo de análisis dedicados, pero también ir un poco más allá, traer consideraciones de género en otro tipo de análisis que vayan a informar en general la implementación del programa, por ejemplo, en la actualización de una estrategia financiera, en la movilización de recursos en general o en los esfuerzos de revisión, en este caso del sistema de distribución de beneficios o etcétera, ¿no? Como pensar en esto de que no solamente sea un tema aislado y un tema dedicado a hacer análisis de género, sino que se integren estas consideraciones en otro tipo de análisis relevantes a la implementación de las acciones. Por otro lado, el eje de concienciación y creación de capacidad en materia de género está pensado más que nada en los actores involucrados en el diseño y la implementación de las políticas públicas y de los planes y programas asociados. Y esto se da en reconocimiento a que si bien una política puede diseñarse con un enfoque de género, si no hay un empoderamiento y un entendimiento claro desde los actores que son parte de la implementación en territorio, de los equipos técnicos, de los equipos operativos, no va a haber ese grado de integración y de transversalización de las medidas de manera que generen beneficios y que sean sostenidos en el tiempo. En países como Camboya, por ejemplo, se ha venido trabajando en capacitar a los equipos en territorio y a los equipos operativos en sensibilización de temas de género para poder crear indicadores de seguimiento. El tercer eje se refiere a la participación con perspectiva de género y bueno, esto creo que es el tema que es normalmente mucho más evidente cuando hablamos de transversalización de enfoque de género, ¿no? Asegurar participación de mujeres en espacios de discusión, de diseño de las estrategias, brindar oportunidades de acceso a la toma de decisiones. Obviamente, este es un tema clave y que va a tener barreras diferentes en cada contexto de país y en cada región por las dinámicas sociales que hay entre hombres y mujeres a nivel cultural, pero esta es un poco la idea de este tercer eje, ¿no? Que esto es, y como les digo, es el que normalmente uno está más familiarizado cuando habla de equidad de género, pensar en talleres, ¿no? En asegurar participación equitativa, acceso a las discusiones, escuchar las voces de las mujeres, y es un poco eso a lo que se refiere este eje. El cuarto, en cambio, habla sobre la planificación y el seguimiento con perspectiva de género y está un poco vinculado al eje 2, que como les decía, está pensado más en el tema operativo y de implementación. Y lo que busca es poder apoyar y orientar a los países, a los diferentes actores involucrados en la implementación de red para que puedan diseñar estrategias de seguimiento, para que puedan pensar en
acciones positivas que se necesiten para lograr beneficios y promover realmente la equidad de género y cómo eso debe traducirse en presupuestos, cómo eso debe traducirse en indicadores de seguimiento para verificar esas metas que se puedan definir, que ya no sean número de participación de mujeres en talleres, sino que pueda tenerse algún otro tipo de indicadores asociados con temas, con estos otros diversos ejes que les voy mencionando. Y finalmente, sobre el tema de gestión de conocimiento, desde el programa ONU Red se ha venido fortaleciendo y, como les digo, hay varias de estas herramientas que se han generado desde el programa para asegurar que, por un lado, se puedan sistematizar todas estas lecciones aprendidas y mejores prácticas a nivel global, pero que también se puedan compartir lecciones a nivel al menos de las regiones y asegurar cooperación sur-sur para poder compartir estas experiencias, que es un poco, creo, lo que estoy haciendo yo hoy. Y para ir cerrando, tengo aquí algunos ejemplos sobre experiencias de Latinoamérica y cómo han venido abordando el tema de género en su estrategia red. El caso de Colombia, por ejemplo, el tema de género es uno de los principios orientadores de su estrategia red, que busca lograr la igualdad entre hombres y mujeres en el sector agrícola, buscando una producción agrícola sostenible, manejo forestal sostenible y el desarrollo rural de manera integral. Como parte de la preparación del diseño de esta estrategia nacional red, se realizó un análisis de género en el 2009, que no solo analizó el papel de las mujeres rurales en el cambio de uso de suelo, sino que también sistematizó lecciones aprendidas y dio recomendaciones para la integración de género, de acciones positivas directas en territorio para la implementación de la estrategia red. Por otro lado, el Ministerio del Ambiente, que viene liderando la implementación de red en el país, con el apoyo de FAO y de la Unión Europea, han venido implementando procesos de manejo forestal comunitario con enfoque de género. Y bueno, estas actividades no solo que han permitido traer a hombres y mujeres a un diálogo constructivo sobre estas visiones y estos roles diferenciados que cada uno tiene frente a los recursos forestales, sino que también ha permitido generar una serie de herramientas que están disponibles para el público, como por ejemplo un checklist para el diseño de proyectos o algunas herramientas también de seguimiento y de integración del enfoque de género en sistemas agrícolas. En el caso de Panamá, el país, el Ministerio del Ambiente ha venido fomentando un proceso de escucha activa y en este proceso lo que se ha buscado es especialmente dar la oportunidad de que los pueblos indígenas puedan traer sus opiniones y sus necesidades respecto de la construcción de la estrategia red en el país. En el caso de las mujeres, se vio la necesidad de brindar un espacio específicamente para mujeres y esto resultó en la creación de un canal dedicado para la escucha activa de mujeres indígenas y afrodescendientes en el país. En el caso de Ecuador, el país ha venido trabajando con el apoyo del programa ONU Red también desde 2008 y ha tenido varias acciones que se han venido manteniendo en el tiempo para la integración del enfoque de género. Por un lado, se han incluido consideraciones de género en análisis y las evaluaciones que han informado las medidas de acción de la estrategia red. Por otro lado, se han venido empujando esfuerzos de fortalecimiento de capacidades, incluyendo capacitación a capacitadores específicamente con mujeres indígenas y con poblaciones indígenas también. Respecto de participación, el país ha conformado una mesa nacional de trabajo red y que en sus diferentes revisiones de sus nuevas convocatorias, ha venido operativa ya en algunos ciclos y en sus ciclos más recientes ha logrado integrar como una silla específica la representatividad de mujeres indígenas amazónicas que tienen un rol clave en las actividades productivas en el caso del país respecto de los drivers de deforestación en la Amazonía ecuatoriana.
Y finalmente, la estrategia red está siendo implementada a través de principios orientadores que incluyen varios principios relacionados con género y que esto está vinculado al reporte de las salvaguardas de red. Pero bueno, ya para ir cerrando, hay algunos desafíos que permanecen en la región. Como les decía, hay la necesidad todavía de generar más insumos e investigaciones que brinden información sobre estas necesidades e impactos diferenciados para poder informar políticas públicas que sean más adecuadas a esas necesidades de impactos. Es importante seguir generando conciencia social e institucional sobre la importancia de abordar las brechas de género. En el sector forestal, especialmente, como les decía, es creo que un tema importantísimo que nos trae a todos hoy aquí, que se puedan seguir promoviendo oportunidades económicas para las mujeres, entender estos roles y estas necesidades, intereses diferenciados sobre el bosque permite, en muchos casos, poder identificar alternativas económicas que puedan ser apoyadas por las estrategias red y que no necesariamente son muy evidentes en un primer momento. Y bueno, que la participación activa de las mujeres es clave en la generación de políticas, ¿no? Y esto tiene que transversalizarse en políticas que sean intersectoriales y que tengan una visión más intergeneracional. Y bueno, yo les dejo aquí algunos recursos, como les había dicho, la nota informativa de ONU Red y la nota metodológica y también una publicación que, bueno, no está muy actualizada, pero que les he compartido algunos de los ejemplos y que espero que les pueda ser de utilidad. Gracias. Muchas gracias, María García Espinosa, por la primera presentación y damos paso a la segunda presentación. Les recuerdo que las preguntas las pueden realizar a través de la sección preguntas y respuestas, que habrá una sección, por lo tanto, para responder a ellas. La segunda presentación, denominada Mujeres y Productos Forestales No Madereros, ejemplos de recolección, creatividad y empoderamiento, a cargo de Juana Palma Martínez, que es ingeniera forestal titulada de la Universidad de la Frontera en el 2004. Durante sus primeros años laborales trabajó con el silvicultor Tomás Monfil en la comuna de San Juan de la Costa, región de Los Lagos, donde apoyó a recolectores y recolectoras de variados productos forestales no madereros. Redactó, postuló y adjudicó financiamiento desde el Fondo de Protección Ambiental, WWF, PNUD y CONAF. Desde entonces, su norte profesional ha sido la investigación de productos forestales no madereros. Entre 2007 y 2011, gracias a una beca del DAAD, Servicio de Intercambio Académico Alemán, realizó una investigación de doctorado en la Universidad de Freiburg, Alemania, acerca del muestreo, cuantificación y biometría de los productos forestales no madereros. Desde el 2014 es investigadora del Instituto Forestal de la Sede de los Ríos, Valdivia, y es la encargada del programa de investigación Productos Forestales No Madereros Vinculados a Pueblos Indígenas. Ha liderado diversos proyectos asociados a especies nativas de uso artesanal y hongos silvestres comestibles. Durante su vida profesional, ha conocido a más de 200 recolectores y recolectoras de productos forestales no madereros entre las regiones de Biobío y Aysén. Actualmente, acaba de terminar una pasantía de 10 meses en la Universidad de Tesalia, en Grecia, donde pudo profundizar conocimientos en estudios de vegetación, el uso de antiguo de plantas silvestres y conoció experiencias de desarrollo productivo a partir de hongos comestibles, resinas y especies tintorias. Juana también es socia activa de la Agrupación de Ingenieros Forestales del Bosque Nativo desde el 2002. Adelante, Juana, por favor. Muchas gracias por la presentación y también por esta invitación. Es un honor para mí poder estar en este grupo
y poder compartir mi experiencia de trabajo en torno al uso no maderero del bosque y principalmente al rol que tienen las mujeres en esta actividad. Mi presentación es más bien una presentación que comparte mi experiencia de trabajo para visibilizar todas aquellas regiones y aquellos sectores, territorios, donde hay bosques y donde hay mujeres que recolectan los productos. Como una introducción, voy a comenzar hablando en un contexto mundial. Alrededor de 1.200 millones de personas viven y dependen de los bosques, donde la mitad son mujeres. La igualdad de género es un derecho humano y es fundamental para lograr el desarrollo sostenible. Por lo tanto, la participación de las mujeres en la gobernanza forestal, así como en la gestión de la vida silvestre, debe considerarse un derecho en sí mismo. Esta frase la dijo Ileana Monterroso, que es una investigadora del CIFOR, el Centro para la Investigación Forestal Internacional, en una entrevista dada en el año 2021, y que tiene que ver con el tema que nos convoca hoy en día, y que creo que es también nuestro norte para desarrollar si queremos aspirar a un manejo forestal sustentable. También debemos considerar esta igualdad de género en nuestro quehacer. Una definición muy rápida, elegí esta definición sobre qué son los productos forestales no madereros, ¿cierto? Hay muchas definiciones, cada vez hay más. Esta es una que a mí me gusta mucho porque es bastante general, y es de los autores de Ver y McDermott del año 1989, cuando empezó a estar de moda, a estar en boga este concepto y esta actividad. Por bosque nos referimos a un ecosistema natural en el cual los árboles son un componente significativo, ¿verdad? Es por el cual siempre conocemos y admiramos los bosques a través de los árboles, pero sin embargo los productos forestales no provienen solamente de los árboles, sino de todas las plantas, hongos, animales, incluidos los peces, para los cuales el ecosistema forestal provee hábitat. Entendiendo eso, vamos a iniciar la presentación y quisiera compartir estas cifras. Estaba buscando cifras para saber en realidad, en términos numéricos, cuál es la participación de las mujeres en el manejo de nuestros bosques nativos, en la recolección en sí misma, y tenemos muy poca información. Pero destaca el trabajo que se hizo en INFOR en el año 2019, donde se hizo un catastro de recolectores y recolectoras de productos no madereros en las regiones de Ñuble y Bío, donde se alcanza, donde se estima que alrededor de 37.000 personas se dedican a la recolección de productos no madereros, donde un 65% son mujeres y un 35% son hombres. Es decir, hay una cifra superior. Es como una cifra que ya nos da una idea de saber que el rol de las mujeres es muy importante dentro del trabajo con los bosques. Luego hice un cálculo bastante rápido de mis 22 años de experiencia de trabajar con productos no madereros y de todos los lugares que he conocido y a todas las personas que he podido conocer. Han sido 5 comunas entre los años 2001 hasta el año 2022, de un total de 231 personas que he logrado conocer a través de los distintos proyectos en los que me he involucrado. Justamente las cifras se parecen mucho a las del catastro que les mostré anteriormente. Alrededor de un 64% eran mujeres con el grupo de recolectores y recolectoras con las que pude trabajar. Un 35% son hombres. Así que más o menos creo que podemos decir que para nuestro país es un poco esa la tendencia. He puesto también los logos de las instituciones que han apoyado el trabajo que he podido desarrollar. Ha sido un trabajo con muchos equipos, con muchos profesionales, hombres y mujeres, investigadores de INFOR y también investigadores fuera de INFOR, y con una diversidad también de instituciones. Y destaco también el trabajo desde el Ministerio de Agricultura y también desde el Ministerio de las Artes, porque trabajar con productos no madereros es un mundo bastante amplio y que se mezcla el contexto natural, ecológico, cultural, social, económico. Son muchas las dimensiones que se mezclan. Bueno, quiero partir contando la primera experiencia que tuve cuando salí de la universidad
Trabajé en la comuna de San Juan de la Costa, donde conocí al grupo Asociación Indígena Mujeres Follaje San Juan, un grupo de alrededor de 25 mujeres que se dedicaban a la recolección de hojas decorativas. Todo el verde que tiene una decoración floral, principalmente en nuestro país, proviene de nuestras especies nativas. Muchas veces no sabemos qué son, pero son de nuestras especies nativas. Hay árboles, arbustos, helechos, trepadoras y musgos que hasta el día de hoy se siguen recolectando para proveer al mercado de las flores. Lamentablemente, los follajes decorativos siguen siendo el hermano pobre en el mercado de la florería, de las flores. Sigue siendo un producto bastante mal pagado y que no tiene valor. Normalmente cuando uno compra una flor, lamentablemente el follaje te lo regalan y no está valorado. Creo que ahí tenemos también un tremendo desafío. Yo trabajé con este grupo durante 5 años y luchamos mucho para que esa valorización pudiera llegarse. Pero necesitábamos más fuerza, necesitábamos más financiamiento, necesitábamos más conocimiento. En 5 años no lo pudimos lograr. Pero esos 5 años fueron muy interesantes desde el punto de vista de visibilizar, sistematizar el trabajo de la recolección de follajes decorativos, de cómo esta actividad hace que las mujeres vayan al bosque durante todo el año a recoger estos distintos productos con lluvia, con sol, mezclándose con las distintas actividades que tienen en su familia, en su quehacer diario. Y bueno, al principio este grupo de mujeres que estaba muy motivada recolectando y organizándose, se formalizaron y todo, para vender finalmente a un proveedor, a un comprador que compraba productos a granel, muy, muy mal pagado. Luego ellas decidieron independizarse y no seguir trabajando para él, sino que armar sus propios productos. Fue aquí donde empezó a nacer la creatividad y empezar a mejorar la calidad del producto. En vez de vender por saco las frondas de un helecho, elijamos las 10 frondas más bonitas y hagamos un paquete. Y fue así como empezaron a promocionar el producto y tuvieron incluso hasta la oportunidad de exportarlo. Pero todo eso suponía un desafío demasiado amplio, para el cual el grupo de mujeres tampoco estaba preparada, porque, como dijo María Gracia en su presentación anterior, muchas de las mujeres rurales todavía tienen un nivel bajo de escolaridad. Hay muchas cosas que son muy difíciles de enfrentar. Faltan conocimientos, faltan técnicas y ese tema fue una desventaja. Pero la experiencia de poder trabajar en equipo y de poder conocer y valorar el trabajo hizo que las mujeres también mejoraran su autoestima, se sintieran más empoderadas, con el poder de tomar decisiones sobre su bosque y esos pequeños ingresos que llegaban a la familia también eran muy importantes. Bueno, el grupo de mujeres también que conocí en ese lugar no solamente se dedicaba a la recolección de follaje, sino que también se dedicaban a tejer la lana de oveja y a teñirla con distintas plantas del bosque a través de tintes naturales. Este grupo de mujeres que están acá, que son 3 hermanas y su sobrino, ellas principalmente se dedicaban a hacer miniaturas. Unas miniaturas, mini calcetines, mini gorritos, mini ropa. Y la verdad que les iba bastante bien, participaban mucho en las ferias locales, todavía hasta el día de hoy, y son muy famosas por sus miniaturas. Es así como que quiero mostrar cómo la creatividad y el empeño hace que las mujeres también puedan sacar adelante sus productos y también sus familias. Bueno, otra experiencia, después de unos años de haber salido de San Juan de la Costa y a través ya de mi trabajo en el INFOR, pude conocer a recolectores y recolectoras de fibras de uso artesanal en la comuna de San José de la Mariquina, en Alepuy. Así fue como conocí, y también el trabajo en equipo con muchos colegas, conocimos y trabajamos para entender cómo se realiza la recolección de estos productos. También nos encontramos con muchas mujeres esforzadas, que junto a sus hijas también, salían a recolectar y a elaborar estos cestos. Aquí, esta artesana, Irma, es una artesana que trabaja muy bien y que hace este tipo de cestería que es un círculo perfecto. Destaco su trabajo porque nunca he visto un canasto más redondo que ese. Entonces, es como también el trabajo se hace también con mucho amor y con mucha dedicación para sacar un buen producto y diferenciarse también en el mercado.
El trabajo de la recolección de fibras de uso artesanal también es un trabajo bastante pesado. No solamente trabajan las mujeres, sino que también los hombres colaboran. Hay muchos artesanos con mucho talento y que han hecho de esto su forma de vivir, sobre todo en el sector de Alepuy. Muchas familias se dedican a la cestería y logran sobrevivir con los ingresos que esto conlleva. El trabajo que realizamos también con los colegas fue de poder sistematizar la tradición recolectora, entender cómo se recolecta, cómo se va al bosque, cuál es ese vínculo que hay entre las personas y la fibra y la especie. Y fue así que generosamente muchas personas nos compartieron el conocimiento y pudimos generar esta publicación que está en nuestra biblioteca en la página de Infor. Y es así como ya también estos trabajos se pueden visibilizar. Hasta hace unos años, cuando la cestería de Pilpilboqui llegaba a los mercados, el consumidor no sabía qué especie era. Pensaban siempre que era un mimbre, porque el mimbre es lo más conocido en cestería. De esta forma, a través de estos trabajos y estos trabajos participativos, se puede también visibilizar y educar también al consumidor de que hay mucho más que mimbre para tejer en nuestro país. Bueno, aquí hay un rol importante en que las familias también se sienten con la seguridad de poder vender su producción, porque la Fundación Artesanía de Chile, que es una organización, una fundación que depende también del gobierno, se dedica al rescate de la artesanía en general en todo Chile, y la cestería también tiene un rol muy importante. Trabajamos con ellos en equipo. Es así como se hizo una vitrina de exposición en la tienda que ellos tienen en el museo, perdón, en el, se me olvidó, disculpen, en La Moneda, que es el centro cultural, el que está en La Moneda, tienen una tienda muy importante donde ahí se visibilizan las cesterías de todo Chile. Gracias a ese contacto y a ese programa que tiene la Fundación con muchos artesanos de todo Chile, es que muchas familias también van al bosque, recolectan, siguen elaborando sus productos con mucha identidad local, porque saben que su producción va a poder ser comercializada. Bueno, otra especie muy importante también, que está un poquito más al norte, en la comuna de Puerto Saavedra, también la experiencia de recolectar hojas de chupón, Gregia sphacelata, que es la especie que vemos en la pantalla. Es una especie de la familia Bromeliaceae, pariente de las piñas. Es una especie muy recolectada y que ha servido para rescatar esta bolsa, que es la pilwa. La pilwa era una bolsa muy importante antes de los años 80, antes que aparezca el plástico. La pilwa se perdió del sur de Chile, se perdió del imaginario. Mucha gente de la edad de nuestros padres recuerda la pilwa cuando niños. Cuando no existía tanto plástico para salir a comprar, la pilwa era bastante común de verla en los mercados del sur de Chile. Bueno, tuve la experiencia de conocer a este grupo de recolectoras y artesanas de pilwa, con las cuales salimos en varias jornadas a recolectar, y pude ver el esfuerzo y la pasión por la recolección, y cómo a pesar de toda la adversidad, ellas se ponen felices cuando encuentran demasiada materia prima, como es en este caso ahí de mi tocaya Juana Payafil. Ella es una mujer muy sabia y con mucha tradición que hace la actividad desde niña. Es muy emocionante estar con ella, salir a recolectar con ella. Ella contagia también a las demás y con su familia se dedican a esto y viven de esto. Un saco, como ven acá, lleno de hojas de chupón puede pesar hasta 25 kilos, pero ella fácilmente lo sacan del bosque y se van felices a su casa a procesar la materia prima y a transformarla en una pilwa. Bueno, aquí quiero contar una anécdota curiosa también, como nosotros pudimos a través de Infor postular a un fondo FIA, teníamos la intención junto con INDAP de apoyar con la construcción de algunos talleres para que se haga el trabajo artesanal, siempre desde la visión desde afuera, ¿cierto? Y cuando llegamos con nuestra idea de taller tradicional, nos dijeron no, el mejor taller tradicional para hacer las pilwas es la ruca, queremos rucas. Así que se pudieron construir dos rucas, con el apoyo también de INDAP, y es así como se recupera también este espacio, que es muy importante, el espacio también donde se desarrolla el trabajo artesanal. No da lo mismo construirlo en cualquier lugar. La pilwa debe ser construida en una ruca, al lado del fogón, donde hay mucho espacio y donde todo el grupo familiar
está trabajando y está colaborando. Por lo tanto, la recolección de este producto y de muchos otros tiene un fuerte contenido cultural que hay que respetar y que hay que también apoyar. Y desde el punto de vista comercial, la pilgua se está posicionando en el mercado chileno como un sí a la pilgua y no al plástico. En esto la Fundación Artesanías de Chile ha tenido un rol importante de promover y difundir la pilgua más allá de los mercados locales y regionales. Así que la pilgua está bien posicionada y hoy en día el grupo de artesanas del lago Budi, a través de las mujeres más jóvenes sobre todo, han hecho muchos diseños de pilgua y la están haciendo lo más práctica y lo más ergonómica posible para que pueda ser usada y que mucha gente la use en vez de una bolsa plástica. Pero también quería compartir con ustedes un alarmante dato que nosotros encontramos en nuestra investigación en el lago Budi, es que a pesar de que ahí hay mucho conocimiento tradicional, cultural, asociado a la recolección de hojas de chupón y elaboración de pilguas, y que todos los días las mujeres están recolectando y están saliendo a vender y llegan a Santiago, el bosque nativo, que es proveedor de la materia prima, es mínimo en ese lugar. Hace muchos años el bosque nativo desapareció, y hoy en día quedan 81 polígonos de bosque nativo bastante pequeños, de toda la superficie, un 0,3% de la superficie comunal está cubierta de bosque, son 1.162 hectáreas, y en ese espacio es donde trata de sobrevivir esta actividad. Esta actividad no puede sobrevivir sin bosque nativo, por lo tanto ahí hay una acción muy importante a desarrollar. Tenemos un tremendo desafío. Otra especie importante también, donde pude conocer hombres y mujeres muy aguerridos para ir al bosque, es la recolección de las raíces de quilineja. La quilineja es un arbusto trepador, una planta semi-epifítica, trepa y luego, cuando llega a cierta altura, emite unas raíces aéreas, adventicias, que llegan hasta el suelo y que pueden crecer en mucha densidad alrededor del fuste. Son alrededor de 3 especies de árboles que prefiere para trepar y es allí donde los artesanos, hombres y mujeres, van al bosque, buscan y desvisten los árboles, prácticamente como se ve aquí en la fotografía. Pudimos conocer las técnicas de recolección, también el vínculo que hay entre hombres y mujeres y esta especie, y la verdad que el método de recolección es bastante agresivo, pero es el método que han tenido tradicionalmente cuando los bosques eran abundantes y cuando nadie pensaba que esta especie iba a empezar a escasear. Hicimos un muestreo en los bosques de Chiloé para poder determinar de alguna manera tener un dato cuantitativo de cuánto está hoy día produciendo el bosque de Chiloé para tejer y del total de individuos que pudimos muestrear, del total de individuos de quilineja trepando, porque no toda la quilineja trepa, mucha quilineja que está en el suelo, el 15,15% presenta raíces cosechables. Pero cuando se cosecha con el método que vimos antes y se saca todas las raíces adventicias, estamos matando la planta. Entonces el método no es sustentable. Entonces aquí hay que cambiar también la mentalidad de la recolección. Pero como pudimos conocer más de 50 artesanos y artesanas, vimos también sus métodos de recolección y eran bastante diversos y hay muchos métodos mucho más sustentables. En el ámbito comercial, la quilineja también, al igual que la pilgua, se está posicionando como sí a las fibras vegetales y un no al plástico. En vez de barrer tu patio con una escoba plástica, bárrela con una escoba de quilineja, como se hacía antes. Esta especie tiene casi 5 siglos de uso, de tradición de uso. Y en el siglo XX, a mediados del siglo XX, se cosechó mucho y se llevó hasta las mineras para poder limpiar la zona, la parte industrial, porque no había otro tipo de escobas y por su firmeza también que tiene. Así que acá también hay un desafío de trabajar y de poder manejar los bosques y mejorar las técnicas de recolección de la quilineja si queremos seguir con esta tradición que es tejer con raíces. Y quiero destacar dentro de las artesanas que conocí a Raquel Aguilar Coliboro, que es una artista, una artesana, una poeta, y acaba de representar a Chile ahora, hace 3 días atrás, estuvo 5 días en París, representando a Chile en una feria artesanal bien importante a nivel mundial, donde ella llevó esta obra que se ve aquí a la derecha, que es la obra de Kaikai Bilú, que es parte de la cosmovisión mapuche.
Con su obra ella llegó hasta allá representándonos y visibilizando también la quilineja, porque la quilineja solo se conoce en el sur de Chile y tampoco es tan conocida. Entonces ella llegó hasta allá siendo la embajadora de nuestra cestería, así que quiero destacarla como una gran mujer y que tiene un amor muy grande por los bosques. Luego, también en los últimos 4 años estábamos estudiando desde el INFOR el uso de hongos silvestres comestibles. Vivimos en la comuna de Panguipulli trabajando y pudimos conocer también a hombres y mujeres que se dedican a la recolección de estos productos, principalmente para el autoconsumo. En Chile no somos muy consumidores de hongos como en otros países, como en Europa, por ejemplo. Hay un poco de temor de saber qué se come, qué no se come. Entonces, ese conocimiento de saber qué se come, qué no se come, sigue estando en los territorios, en las comunidades locales, en las comunidades indígenas sobre todo. Muchas mujeres preparan y saben preparar varios platos. Pudimos estudiar 4 especies. Aquí tenemos una que es la changle. Y no importa, para recolectar hongos no importa si está lloviendo, si hay temporal, si hay lluvia, si hay sol. Hay que ir a buscar los hongos porque la época de fructificación es bastante corta y son productos muy valorados en el entorno local. Aquí quiero destacar también el trabajo que hacen algunas recolectoras, como aquí nos muestra Ruth. Ella ha secado en la primavera, recolecta morchela y la seca a través de la estufa y hace estos collares que después comercializa o simplemente lo utiliza para su autoconsumo. De esta forma va también conservando los hongos. Acá también pude conocer a Isabel, que nos llevó a la alta montaña cerca del volcán Villarrica, porque quería que conociéramos un bosque de lenga que produce changles. Encontramos un changle congelado y ese conocimiento, y muchas veces los lugares de recolección son tan secretos que solamente muy pocas personas lo saben. Ella estaba feliz de que lo pudiéramos llevar y mandarlo al laboratorio que hay de micología en Concepción y poder aislarlo y poder mantener sus esporas. Así que, bueno, aquí también tenemos a 2 recolectoras del hoyo. El hoyo es una especie de boletacia, la más grande que tenemos en Chile. Quiero destacar a la izquierda a Jovita, que es una mujer que ustedes ven relativamente joven. Ella tiene más de 80 años y creo que se mantiene joven y se ve joven porque ella es una recolectora, una amante de los bosques y siempre fue una de las personas con mucha motivación para participar de nuestras actividades, de ir al bosque, hacer cultivos, aprender cosas nuevas. Así que la recolección también permite que nos pongamos jóvenes. Y también destaco también el trabajo de Rosario Catripán, quien ha sido una de las personas que más se ha involucrado en las investigaciones que hemos hecho. Hemos tenido la posibilidad de investigar a través del cultivo in situ de hongos silvestres comestibles. En este caso aquí se hizo un cultivo de changle que está dando resultados y que estamos monitoreando año a año. Esta fue la producción del año pasado. Ella también inoculó en sus bosques madera muerta de roble con micelio de hongo ostra, que también es una especie que sale naturalmente y también fructifica. Son pequeñas experiencias que estamos observando y que estamos haciendo en conjunto con las mujeres y hombres recolectores de hongos, y que de dar resultado en el tiempo es preciso empezar a escalar y a hacer una experiencia mucho más grande. También se hizo una experiencia de cultivo ex situ. Un minuto, Juana. Ok, estoy por terminar. Que es cultivar fuera del bosque, en este caso el hongo ostra, en una sala de cultivo con todas las condiciones controladas, y así como 4 familias, 4 mujeres aceptaron el desafío y están ahí aprendiendo y tratando de cultivar sus hongos y mostrando y con puertas abiertas de sus salas para que muchas personas también puedan aprender de la técnica. Acá también quiero compartir. En mi presentación le comentaba el moderador que estoy terminando una pasantía en Grecia. Acá pude ver cómo los hongos se procesan también y se deshidratan y se trabajan distintos productos y formatos como para mantenerlos en el tiempo. En enero pude hacer un viaje a Chile y compartí esto con ellas
quedaron muy motivadas y tenemos también las ganas de poder armar algún proyecto y poder desarrollar productos parecidos. Acá en la foto de la izquierda se ve un vaso, una conserva, eso es un dulce hecho de hongo ostra. Así que aquí María Elsa asumió el desafío de poder sacarlo. Así que también ese empeño y esas ganas de superarse también es algo que caracteriza mucho a las mujeres que viven del bosque. Y esta foto, ya para ir finalizando, quería compartirla porque en una presentación que participé acá en Grecia pude ver esta foto, que es de España, desde hace muchos años atrás, donde las mujeres también en los bosques de España, no recuerdo muy bien dónde, también sacaban boletos muy grandes y mucha producción. Si ven, son puras mujeres las que están acá posando. Nosotros también tuvimos una experiencia en Panguipulli de poder reproducir el hongo loyo, pero lamentablemente es una técnica que cuesta mucho. Así que estamos en eso todavía. Y bueno, con esta imagen termino, solamente para compartir también de que en una perspectiva futura, las niñas hoy en día también son, niñas y niños siempre están presentes en las actividades, acompañando a sus madres en las actividades con el bosque. Por lo tanto, mientras ellos tengan padres que den un buen ejemplo, creo que hay futuro para poder hacer un buen manejo de los bosques, siempre incorporando la equidad de género. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Juana, por tu presentación. Les recuerdo que sus preguntas pueden hacerlas en la sección preguntas y respuestas para poder dar entonces una respuesta a sus inquietudes. Vamos entonces con la tercera presentación denominada Mujeres de la Restauración, el rol de mujeres en la propagación de especies nativas en viveros CONAF, a cargo de Melisa Enríquez Vera, ingeniera agrónoma. Ingresó en el año 2013 a CONAF como asistente técnico y administrativo de viveros WIN, y en el año 2019 pasó a ser la encargada de dicho vivero, para luego en el 2022 asumir el cargo de encargada regional de viveros de CONAF Región Metropolitana, liderando y coordinando la gestión de viveros WIN, San Pedro y Río Clarillo. A lo largo de sus 10 años de experiencia en la corporación, destaca sus aprendizajes teóricos y prácticos sobre la propagación y mantención de árboles nativos y exóticos. También se destaca sus experiencias respecto al manejo y liderazgo de equipos de trabajo. Actualmente es encargada regional de viveros CONAF Región Metropolitana, lidera al equipo de viveros a nivel regional, el cual está compuesto por alrededor de 60 personas, con el desafío de continuar con la propagación de especies nativas, considerando las condiciones adversas asociadas al cambio climático, pero con la convicción de que estas plantas son tremendo aporte en las acciones de mitigación y adaptación desarrolladas por CONAF en beneficio de la comunidad. Adelante, por favor, Melisa. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. Ya. Buenos días. Muchas gracias por la presentación, por la invitación también para participar de esta actividad hoy día. Me siento muy, muy honrada de poder ser una de las expositoras. El título de mi presentación es Mujeres de la Restauración, el rol de la mujer en la propagación de especies nativas en los viveros de CONAF. Les voy a hablar de mi experiencia, ya de las vivencias que he tenido yo a lo largo de estos 10 años que tengo en CONAF. Hablarles un poquito de mi trayectoria. Yo llegué en el año 2013 a CONAF, al vivero WIN. Siempre he trabajado en el área de viveros.
Es un tema que a mí me gusta mucho, me apasiona. Trabajo aquí en BUIN, he ido cambiando de cargo, ¿cierto? Ya lo nombró al principio en la presentación. Partí como asistente técnico y administrativo de este vivero, después de un tiempo pasé a ser la encargada del vivero y actualmente soy la encargada regional de viveros en CONAF Región Metropolitana, entonces también estoy a cargo de Vivero San Pedro y de Vivero Río Clarillo. Son tres viveros que tiene CONAF aquí en esta región. Para mí ha sido una escuela muy, muy buena trabajar en esta área. El crecimiento es profesional, es personal, pero también es humano. Creo que trabajar en terreno con personas, con equipos de trabajo, liderar equipos de trabajo es un desafío. Pero estoy muy, muy contenta de haberlo logrado, creo que lo he hecho bien. Y me siento muy, muy honrada de poder hacer este trabajo que es tan bonito. Bueno, contarle un poco que los viveros de la región metropolitana se caracterizan porque tienen bastante años de experiencia, más de 30 años de experiencia en la propagación de árboles nativos y también exóticos de la zona centro. Nuestro sistema de producción de plantas parte desde la recolección de semillas, ¿ya? Nosotros mismos somos las personas que recolectamos las semillas, no se compran, ¿ya? Producimos árboles en formato rural y urbano también, entregamos plantas grandes de 1,80 m, 2 m de altura, por el hecho de estar en una zona urbana, ¿cierto? En la región metropolitana, tenemos que entregar plantas que cumplan con ciertas condiciones, características, para poder plantarlas en zona urbana, en una plaza, en una avenida, etc. Y en cuanto a la mano de obra, de dónde tenemos la mano de obra es bien variada, ya tenemos jornales que son permanentes, algunos que son transitorios, y también del año 2016 que estamos trabajando con el programa de emergencia de empleo, ¿ya? También conocido como PE. Y aproximadamente el 80% de nuestro personal son mujeres. ¿Cuál es el objetivo de nuestra producción de plantas? Bueno, abastecer distintos programas que tiene CONAF dentro de la región, principalmente el programa de arborización urbana. También hay algunos convenios de forestación subsidiaria. Hace algunos años estamos trabajando con el programa de reactivación económica. Y otro objetivo muy importante, muy emotivo, es continuar propagando nuestras especies nativas, nuestras especies endémicas y aquellas que están en peligro de conservación. Y por lo mismo también puse un par de fotografías de cómo es la propagación de la palma chilena. Con todo este fenómeno de cambio climático que ya estamos viviendo hace varios años, es que cambiamos algunos estilos, modelos, formas de pensar, ¿cierto? Algunos paradigmas que habían, los cambiamos, los transformamos, haciendo que nuestros programas de producción de plantas, de siembras, se enfocaran principalmente en especies de origen nativo. Hemos reducido también la diversidad de especies que producíamos. En un momento llegamos a tener más de 60 especies en nuestros viveros y ahora se han seleccionado aquellas que mejor se adapten a estas condiciones que no son favorables, ¿cierto?, por el cambio climático. También trabajamos de la mano de la sección de arborización. Y también hemos seleccionado aquellas especies que mejor se adaptan y mejor se establecen en su lugar de destino. Es decir, una vez que las plantas salen de acá del vivero, hemos seleccionado las que mejor se comportan.
Y también el enfoque es mejorar la calidad de las plantas, ¿cierto? Lograr reproducir plantas que vengan con ciertas características de mejor adaptabilidad. En el fondo hemos reducido la cantidad de plantas que producíamos por plantas de mejor calidad. Puse varias fotografías de los distintos pasos, de cómo nosotros producimos nuestros árboles. Como ustedes se pueden fijar, en la mayoría de las fotos aparecen mujeres, ¿ya? No es que esté arreglado, es nuestra realidad. Ahí podemos ver fotografías de la recolección de semillas, como más o menos nosotros esta actividad, ¿cierto? Contarles que tenemos distintos tipos de propagación, pero la mayoría de nuestras especies las propagamos a través de semillas y un 5% solamente las propagamos a través de estacas. Ahí pueden ver mujeres de los distintos viveros, Vivero Buin, San Pedro, ¿cierto? Recolectando semillas, haciendo limpieza de semillas, recolección de material vegetativo, estacas. Acá tenemos el siguiente paso, que es el tema de los sustratos, del llenado de bolsa, ¿ya? Para que se hagan una idea de cómo nosotros lo hacemos acá en nuestros viveros. Viene el llenado de bolsa, la preparación de almácigos, la siembra directa. Acá ya tenemos las plántulas ya que están germinadas, los repiques, labores culturales también como riego, poda, desmalezado, y nuevamente en las imágenes se ven principalmente mujeres. Y esta sería como la etapa final, donde las plantas, los árboles ya se van a su hogar definitivo, ¿cierto? Donde son entregadas a los beneficiarios, y ahí vemos a varias mujeres cargando camiones, camionetas, ya con despachando, haciendo el despacho de las plantas. Nosotros siempre hacemos comentamos que esto de hacer plantas es muy parecido a tener hijos. Las chiquillas son ellas mismas las que van a buscar las semillas, las que las limpian, las siembran, ven cómo germinan, las cuidan, las riegan, le dan cariño hasta que ya la planta está lista para irse de acá del vivero, y es muy similar, lo asociamos mucho al tema de la maternidad. Aquí hay un esquema que muestra cómo es la mano de obra en el equipo de viveros de la región metropolitana. Tenemos jornales permanentes que son profesionales, que en este caso la única profesional que hay en el equipo es quien les habla. También tenemos jornales permanentes no profesionales, que también son súper importantes. Ahí tenemos viveristas que son antiguos, con mucha experiencia, más de 25 años de experiencia en el rubro. También tenemos los jornales transitorios, que tienen contrato a plazo fijo, ¿cierto? Pero que sin embargo ya muchos de ellos son conocidos y ya llevan más de una temporada con nosotros. Y también tenemos el programa de emergencia de empleo, que es un trabajo, digamos, de media jornada, donde las personas trabajan 22,5 horas semanales, y eso se traduce más o menos en 2 días y medio de trabajo a la semana, ¿ya? Y todo este universo de personas, el 80% de ellas son mujeres, ¿ya? Obviamente que acá las condiciones, los tipos de contratos son distintos, los horarios son distintos, los sueldos son distintos, pero cada uno, el aporte que hace es súper importante.
Bueno, y acá hay algunos punteos que yo puse y ustedes se preguntarán por qué se produce este fenómeno, por qué la mayoría del personal de viveros, por lo menos en esta región, son mujeres. Y les voy a contar, de acuerdo a mi experiencia, lo que yo he visto, lo que yo he observado. Y primero comentar, por ejemplo, que a las mujeres les acomoda este horario de trabajo y la carga laboral que nosotros tenemos los viveros. Sabemos que las mujeres generalmente son las que tienen que depender de terceras personas para poder trabajar, ¿cierto? Para dejar al cuidado de sus hijos. En cambio, el hombre es distinto, el hombre puede trabajar de mañana, de tarde, de noche, y no tiene ese problema, ese inconveniente, pero la mujer no. Nosotras siempre dependemos de terceras personas que cuidan de nuestros hijos para que nosotras podamos trabajar. Entonces, acá en el vivero el horario es flexible, la carga laboral no es tan grande, no requiere, el trabajo no requiere de un gran esfuerzo físico, así que por lo tanto a ellas le acomoda este sistema. Ya también he visto que las mujeres tienen mayor habilidad para realizar muchas de las labores técnicas del vivero, tienen a lo mejor mejor motricidad fina que los hombres. También la mujer prioriza un buen ambiente laboral, ¿cierto? Por sobre una mejor remuneración, ¿ya? Yo creo que el hombre es distinto. El hombre lo primero que pregunta es cuánto el sueldo, cuánto va a ganar. La mujer, en cambio, prioriza un ambiente sano, un ambiente tranquilo. Otro punto es que las mujeres muestran mejor afinidad con el trabajo que realizan aquí día a día. La mujer generalmente tiene una mayor sensibilidad y un instinto natural de cuidar, de proteger, de entregar cariño. Y eso se transmite mucho a las plantas. Otro punto también que puse es que las mujeres valoran más el tipo de trabajo que están realizando. Están conscientes que su trabajo es importante y que están haciendo un gran aporte al medio ambiente y al país por el hecho de estar propagando estas especies nativas, ¿cierto? Por el hecho de estar propagando árboles que después se van a ir y van a ser plantados en algún lugar. Y generalmente la mujer también es más detallista, es más minuciosa, es más ordenada, y por lo tanto hay varias actividades que se hacen en vivero que las mujeres las hacen de mejor forma que los hombres. La mujer es más paciente, el hombre por lo general prefiere trabajos más repetitivos donde hay un mayor esfuerzo físico, y la mujer no es más, es más delicada. También tienen mayor conciencia en el trabajo que realizan día a día. He visto que las mujeres son más eficientes en el uso de los recursos, ya sean insumos, materiales, herramientas, el agua que regamos las plantas, son más cuidadosas. O sea, me ha pasado muchas veces que si yo a una mujer, por ejemplo, voy y le entrego un par de guantes hoy día, le van a durar una, dos, hasta tres semanas a lo mejor. En cambio, a un hombre le entrego los mismos par de guantes hoy día y ya mañana me va a decir, jefa, me da otro par de guantes porque no sé dónde los dejé. Eso me pasa mucho. La mujer no, la mujer es más cuidadosa con sus cosas y si puede incluso reutilizar algo, lo va a hacer. Y también me han dicho que consideran que acá tienen un trato igualitario entre mujeres y hombres y ven una oportunidad de trabajo, una oportunidad de aprender, de surgir y de ser un aporte económico para el hogar, ¿ya? Muchas mujeres han llegado aquí sin ningún tipo de experiencia porque no, para contratarlas nosotros no pedimos experiencia y con el tiempo
la mayoría se va superando, va aprendiendo, y uno también descansa en ciertas personas porque uno ya las conoce y ya sabe que ya saben hacer el trabajo y uno puede descansar un poco en eso. Hay algunas que incluso con el tiempo nos apoyan en labores administrativas, hacer inventarios de planta, por ejemplo, a planillar, no sé, ese tipo, atender público también. Entonces hemos visto que cómo se van superando y eso es súper enriquecedor para uno ver esos avances que tienen las mujeres. Y aquí puse una foto del equipo de Viveros WIN, donde pueden ver ustedes que la mayoría son mujeres y que también tenemos un amplio rango etario, ¿cierto? Hay mujeres de diferentes edades, por lo tanto son de diferentes generaciones, tienen distintas formas de pensar. Sin embargo, yo lo que he visto es que tienen algo en común, ¿cierto? Que es el cariño, ¿cierto? Por el trabajo que realizan, porque muchas mujeres, o la mayoría, ya lleva una, dos, tres o más temporadas trabajando con nosotros. Entonces, si vuelven acá es porque realmente el trabajo les gusta. Entonces, a pesar de estas diferencias que hay de edades, de formas de pensar, se logra un buen ambiente laboral, un ambiente laboral tranquilo y de respeto, ¿ya? Muchas de ellas son mamás, dueñas de casa, tenemos varias mujeres de la tercera edad, ¿cierto? Y como vimos anteriormente en las fotografías de las actividades técnicas del vivero, la mujer estaba presente en cada etapa de este ciclo productivo, ¿cierto? La mujer se hacía presente. Muchas de ellas también estaban inactivas laboralmente, llevaban mucho tiempo sin trabajar porque sabemos que muchas mujeres se postergan por el cuidado de los hijos. Y han llegado acá, han encontrado un lugar donde la han acogido, ¿cierto? Le han dado una oportunidad de trabajo y eso las tiene contentas, las tiene motivadas y también están súper comprometidas con su trabajo. Y acá tenemos otra fotografía de Vivero San Pedro, donde también la mayoría son mujeres. Y gracias a la labor que ellas realizan, al trabajo que ellas realizan, tenemos un producto final que son nuestros árboles nativos. Bueno, y para terminar, decir que la presencia de las mujeres, el trabajo de las mujeres en vivero es fundamental y es muy importante en todo este tema de la restauración y del bosque nativo. Gracias. Muchas gracias, Melissa, por tu presentación. Vamos a continuación con la última exposición denominada Manejo de Bosque Nativo y Emprendimiento, la experiencia de Ana María Colihuachún. Ana María Colihuachún Rivas es propietaria de un predio con bosque nativo, el cual recibió en herencia. Anteriormente el predio tenía un uso principalmente maderero. Ella tiene la visión de transitar desde la explotación tradicional del bosque, madera y leña, hacia el manejo y conservación de su predio apoyada por CONAF, con asesorías forestales e incentivos de la Ley de Bosque Nativo 20.283. En su predio inició con manejo en renovables, luego construyó senderos de turismos en los que realiza visitas guiadas a grupos. A grupos de personas, colegios e instituciones. Con el tiempo se ha consolidado en el rubro cabinas de turismo rural y el desarrollo de artesanía de productos naturales provenientes del bosque,
Actualmente lidera su propio negocio llamado Turismo Amon Pu Huizán, Mahuizán, caminando por la cordillera en el sector Catrihuala, Huelengüe y la comuna de Río Negro, provincia de Osorno, emprendimiento familiar que rescata la cultura tradicional familiar mapuche huilliche y cuida el medio ambiente y el bosque nativo. Adelante, por favor, Ana María. Bueno, hola, buenos días. No sé si se escucha. Sí, se escucha perfecto. Adelante. Ya, sí. Pongo la camarita ahí. ¿Sí? Está prendida la cámara. Sí, está prendida. Ya, está prendida. Sí. Bueno, me presento. Yo soy Ana María Colihuachún Riva. Vivo en el sector Puente Huyelo, Catrihuala, comuna de Río Negro, cordillera de la costa. Y, no sé, ahí me van ayudando con las fotitos, alguien me iba a ayudar. Bueno, este emprendimiento nació ya hace alrededor de 8 años atrás, 10. Recibí este predio como una herencia. Y bueno, lo único que sabía hacer uno en estos años era maderero, hacer leña, durmiente, todo eso. Nunca fue muy, muy acorde, nunca me gustó mucho ese tipo de trabajo. Comencé después, un funcionario de Conano visitó y hicimos un raleo. El 2012 comencé con un raleo. Y nos fue súper bien con ese raleo, quedó muy lindo, quedó bonito, toda la madera que se sacó, se hizo carbón, se hizo leña y se vendió todo ese producto que se pudo sacar del renoval. Y seguí trabajando después, el 2015, logré hacer el primer sendero también con CONAF, unificado también. Hicimos un sendero de 800 metros. Fue el primero que hicimos. Y bueno, con un sueño, siempre uno como mujer, como emprendedora, como mamá, como dueña de casa, siempre tiene sueños. Y mi sueño era poder trabajar en algo diferente, en algo que fuera amigo con el medio ambiente, el poder cuidar, proteger los bosques nativos. Y ahí en el camino, en el proceso, cómo se fue dando, bueno, se me fue ocurriendo de trabajar tal vez en turismo. Era una palabra bien grande, bien lejos, el trabajar en turismo, pero yo tenía ese sueño de poder trabajar en algo diferente, que sea un poco más amigable con el bosque, con los árboles, sin tener que explotar. Y ahí fueron mis senderos, fue lo máximo, mi mayor logro que hice, y pude lograr hacer unas cabañitas, mejorar lo que tenía, porque ya tenía algunas cabañas. Cambiar, comprar algunas cosas, mejorar lo que había, y empezó a llegar la gente a mis senderos de a poquito. Llegaron uno, llegó un matrimonio con un niñito, y así fueron llegando. Hoy día ya puedo recibir gente, instituciones de 30 personas, 25, a veces hasta 40 han llegado. Fue un trabajo bien largo, un trabajo que pudimos ser muy perseverantes como familia, yo como mujer, porque no es fácil abrirse un espacio entre medio de los hombres cuando estamos en un lugar tan lejano. A veces uno como mujer se siente como un poco sola, siente que no está, no siente un mayor respaldo. Pero sí me logré hacer este espacio, me logré hacer conocida por redes sociales y lograr tener muchos clientes hoy día, y que visitan mi emprendimiento, y la experiencia que se llevan es maravillosa. Es muy bonito porque hemos ido trabajando con los letreros, logramos construir un refugio
con todos los recursos que recibí de los senderos, de todo lo que he logrado trabajar con CONAF, fue quedando en el mismo campo y armamos este refugio. Este galpón, este refugio que armamos nosotros, era un galpón de leña, donde secábamos leña con mi esposo. Y lo armamos para poder recibir todas las delegaciones que vengan. Bueno, ahí estamos viendo unas fotos de... Esas fotos fue un día de campo que hizo CONAF, con puros emprendedores, gente de campo. Igual a mí, como para que se llevara la experiencia de que existe, de que hay una manera diferente de trabajar el bosque nativo, que no solo en Jota. Y ha sido toda una experiencia poder trabajar en esto. Ha sido un cambio radical en mi vida, en la vida de mi familia, porque uno aprende a vivir diferente, a valorar diferente. La calidad de vida cambia mucho, porque uno en la vida anterior llevaba una vida un poco más acelerada, hoy día llevamos una vida más pausada, más acorde al medio ambiente, y todos los días trabajamos pensando en el futuro de toda la humanidad, porque los bosques son la vida, es el aire que respiramos, y hay que cuidarlo, hay que ser cuidadoso con ellos, porque ¿qué le vamos a dejar a las futuras generaciones? Y eso siempre se lo estamos transmitiendo a nuestros hijos, para que ellos puedan seguir nuestros pasos. Mire, ahí estamos viendo, ese era el galpón, ahí afuera está y leña, está mi esposo, estábamos recién tomando esa parte de ahí para poder limpiarla y trabajarla, y quedó muy hermoso eso. Ha sido harto trabajo, pero se logró llegar a un término muy bonito. Somos artesanos y eso nos permitió el poder trabajar nosotros mismos con mi esposo. De primera hacíamos artesanías para vender, mesas de centro, todos los arrimos, fuentes, tablitas de picar. Y eso, toda esa sabiduría nos permitió el poder hoy día tener nuestro refugio con todas las cosas que se ven adentro hechas por nosotros mismos. Nuestros mesones, nuestros sillones, nuestros espejos, también lo hicimos nosotros, asientos, choquitos se van colocando. Y se ha trabajado en el rescate de la cultura y tradiciones familiares. Eso se pone mucho en valor, que si no tenemos una cultura, no tenemos un rescate familiar, se lo transmitimos mucho a nuestros hijos para que ellos igual se empapen de este amor, de este cariño por la cultura y por los bosques. También hoy día podemos, bueno, este refugio tiene 2 baños habilitados, tiene cocina, como para pasar un día de campo, está espectacular. Siempre abrimos las puertas, nosotros hemos tenido las puertas abiertas para recibir a todo tipo de persona que quiera conocer nuestro emprendimiento. Y también recibimos colegios, jóvenes, chiquillos de enseñanza media, enseñanza superior. Hemos recibido muchas personas. En todo momento hemos transmitido lo lindo que es vivir en el bosque, lo lindo que es trabajar en el bosque, pero de una manera diferente. Ahí se ve el refugio, el galpón, como era antes y cómo quedó después. Quedó muy bonito. Le hemos puesto harto trabajo a todo. Es un campo que recibimos sin tener nada, ni siquiera un cerco. Fue explotado ese campo en el año 60. Se sacó mucho durmiente, mucha madera. Hoy día está en recuperación. Hoy día este campo está descansando. Lo estamos trabajando solo en turismo. Y ha sido muy bonito ver que se está recuperando.
nosotros teníamos animales, ahora no tenemos animales porque los animales igual invaden mucho el bosque, lo comen los arbolitos que están recién saliendo, así que tomamos la decisión como familia solamente de dedicarnos al turismo. Y siempre mis hijos ahí, está mi hijo a mano derecha, ellos siempre están en todas las actividades que nosotros hacemos con los turistas, ellos están con nosotros. Mientras ellos no estén estudiando, los fines de semana sobre todo, están con nosotros ahí aprendiendo de esto, porque el día en que nosotros no estemos como papás van a estar ellos, porque esto tiene que seguir este emprendimiento adelante y ellos se van a tener que hacer cargo el día de mañana de cuidar los bosques nativos, de cuidar todo lo que está en el entorno. Siempre recibimos gente, damos charla. Bueno, hemos ido igual haciendo fogones para hacer las fogatas. Esa es una foto antigua de cuando empezamos con la cabañita y esa fue la foto 2012. Y era una estufita vieja, una ollita vieja, todo muy viejito. Las paredes no se habían pintado porque no habían recursos como para hacerlo. Pero ahí yo soñaba con esta cabaña, es la primera cabañita, y ahí yo soñaba con tenerla muy linda y poder ampliarla, poder mejorar la estufa, la mesa, los mueblecitos, como cualquier emprendedora que sueña, y hoy día ese sueño se ha realizado. Y ha ido cambiando. Logramos, bueno, de la nada, de todos los recursos que uno tiene a mano, acá en la cordillera, siempre vamos haciendo todo, que son de madera reciclada, lingue, mañío, alerce, todo bien rústico, que es lo que me apasiona a mí, y aparte que uno es artesano, de cualquier palito hace algo. Y así logró quedar esa cabañita, quedó hermosa, cambiamos la estufa, logré comprar las pinturas para pintar las paredes, y quedó totalmente acogedora, con su termocañón y todo para la agüita caliente, la ducha. Es un lugar muy hermoso, estoy a la pasada, bueno, estoy en la cordillera de la costa, a la pasada de del camino que va a Caleta Cóndor, Caleta Huyelhue. Estoy a la entradita de la cordillera y eso igual me ha permitido recibir harto turista, tanto chileno como extranjero, que visita las caletas y se queda en mis cabañitas y a veces viaja por el día a las caletas y vuelven en la tarde a descansar con la piscina calentita. Yo me programo, trabajo con reserva, entonces no tengo mayor dificultad para poder recibirlo, todo funciona a base de reserva, mi hija me ayuda con eso, y hemos podido lograr este emprendimiento familiar en la cordillera, que nunca lo pensé que iba a ser tan bonito y que iba a crecer, que de repente alguien me decía, oye, pero no tienes río, no tienes mar, no tienes playa, ¿qué va a venir a hacer la gente acá? No le llamaba nada la atención, pero de verdad que hay mucha gente que ama esto. Ama el venir a la cordillera, ama venir a caminar a los senderos. Y poder estar un día, dos días acá para ellos es un privilegio, como para mí recibirlos también es un privilegio que puedan visitar este emprendimiento real. Ha sido muy bonito conocer gente. Bueno, de verdad es que yo, ese letrero lo hice yo igual. Armé esa, era una rueca de una carreta antigua de mis abuelos, bisabuelos. El letrero lo hice yo y colocamos una piedra de cuarzo al lado que teníamos y colocamos un arbolito que me regaló mi abuela. Era muy chiquitito, hoy día uno lo ve, tiene alrededor de 5 o 6 metros de alto. Ha crecido mucho. Y así hemos ido formando cada detalle acá en la cordillera, se ha ido armando cada espacio. Bueno, ahí estamos nosotros, soy yo, mi esposo, mis hijas, mi hijo y el más chiquitito igual, Scarlett, Natalia, Ricardito y Bastiancito, Alejandro y yo.
uno por ellos todos, el poder tenerlos a ellos y enfocarnos en darle una mejor calidad de vida, ha sido muy grato poder tener mi familia. Creo que ha sido la bendición más grande que Dios me ha dado, y de ahí mi emprendimiento con ellos. Ha sido ver crecerlos a ellos y ver crecer el emprendimiento de la mano. Ha sido muy lindo. Hasta ellos siempre me dicen: mami, nos sentimos orgullosos de ver todo lo que hemos logrado, lo que hemos hecho. De hecho, tengo un mirador que es, no sé si pasó la foto, que se llama Alcanzadito. Porque ese mirador, yo, mi hijita, hace tiempo tenía alrededor de 3 años. Y cuando llegábamos a esa parte, él me decía: mamá, vengo muy cansadito, porque era súper lejos cuando íbamos a hacer los senderos. Y por eso, cuando llegó el momento en que tuvimos que colocarle nombre a ese mirador, le colocamos Alcanzadito. Bueno, ahí salió una foto de las herramientas con las que trabajo, con las que trabajaba y sigo trabajando para hacerle mantención a mis senderos, que está la hacha, están las palas, están todo tipo de herramientas que usaba ahí, la gualato, gualatos más grandes, gualatos más chicos, para poder hacer mis escaleras, hacer que los senderos transitables, que el pie pueda calzar bien y no que nadie se vaya a accidentar. Ha sido harto trabajo, pero vale la pena. Dejo la invitación hecha a las personas que quieran cualquier día visitarme o hacer días de campo. Tenemos disponibilidad siempre para recibir y compartir esta experiencia con otras mujeres que igual tienen bosque nativo, que igual viven en las cordilleras, que de repente ellas necesitan trabajar en algo, pero como yo, a veces no sabemos cómo empezar, pero siempre hay cómo empezar, cómo iniciar una idea de proyecto, y se forma esto. No soy de conversar mucho porque no estoy muy acostumbrada a hacer este tipo de cosas, me entenderá. Vivo en la cordillera y lo mío es estar siempre como acá y la. Pero sí, el poder compartir con más mujeres que vi ahí, con mucha trayectoria, comparado a lo mío. Felicitarlas a ella por el gran logro que han hecho, incentivando a mujeres a trabajar diferente el bosque nativo. Lo máximo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María, por compartir la valiosísima experiencia y sabiduría. Muchas gracias. Vamos a dar paso entonces a la sección de preguntas y respuestas, para lo cual le pido a Aileen Fabre, que es profesional de la Unidad de Igualdad de Género y Diversidades, que conduzca esta sección, por favor. Adelante, Aileen. Muchas gracias. Agradecer a todas las expositoras del día de hoy, María, Juana, Melissa, Ana María, ahora el último, mujeres que trabajan e investigan, a otras mujeres que se dedican a la conservación de los bosques nativos. Así que es súper importante su rol y sus funciones. Vamos a pasar entonces a hacer las preguntas que han llegado desde los asistentes y vamos a partir entonces en el orden en que presentaron, ¿ya? Partimos con María García Espinosa. Se le pregunta, en su experiencia a través de la FAO, ¿cuál es la principal brecha que se ha identificado para avanzar en igualdad de género en el sector forestal latinoamericano y qué estrategias han mostrado mejores resultados para avanzar en su solución? Te dejamos el micrófono, María García Espinosa. Gracias, Aileen, gracias por la pregunta. Bueno, yo sé que corrí un poco con varios de mis puntos sobre estos temas de desigualdad en la región, ¿no? Porque creo que hay muchas aristas que están, que son la base, son la causa de estas brechas o de esta falta de equidad y de igualdad de género en la región. Pero de manera principal, pienso que en base a los análisis o bueno, las lecciones aprendidas que se han podido sistematizar un poco desde el programa ONU Red con el apoyo de,
de FAO, de PNUD, de PNUMA. Se ve que la desigualdad al acceso, el uso y control de los recursos naturales, tanto al agua, a la tierra y en este caso a los beneficios de financiamiento asociado a la mitigación del cambio climático, son una de las principales brechas, ¿no? Asociados a una débil institucionalidad en los países, aún tanto en materia ambiental como en materia de género. Estas son como tal vez las brechas más a nivel estructural que yo puedo mencionar de un poco. Por otro lado, también en base a las lecciones aprendidas que hemos logrado recopilar, se ve que las dinámicas sociales y familiares en Latinoamérica todavía constituyen una causante de esta brecha, de esta brecha especialmente en participación de mujeres sobre la toma de decisiones y el acceso a recursos. Y esto está asociado directamente a los roles y estereotipos de género marcados por la división sexual del trabajo. Ahora, como FAO, como les decía, venimos trabajando bajo el paraguas del enfoque del programa ONU-RED, que ve a la transversalización de género no como actividades puntuales, sino como un enfoque más integrado bajo estos 5 ejes integradores. Uno, que sea el tema del análisis y las evaluaciones con un enfoque de género que permitan el diseño y la implementación y la revisión de instrumentos de política, pero también de toma de decisiones que esté considerando estos roles diferenciados de hombres y mujeres respecto de los recursos forestales y también estas necesidades diferenciadas. Por otro lado, otro eje importantísimo es el tema de la concienciación y la sensibilización que permitan fortalecer capacidades, no solamente capacidades técnicas respecto de los equipos técnicos que trabajan tradicionalmente en temas de participación y de género, sino en los equipos técnicos que se pueda lograr sensibilización en los equipos de implementación territorial. Como yo les decía al principio de mi intervención, creo que todos podemos acordar que el sector forestal es tradicionalmente masculino y entonces estas brechas de género y los efectos diferenciados que viven las mujeres respecto del cambio climático son particularmente importantes de abordar en el sector forestal. Así que esta sensibilización a nivel de equipos, funcionarios públicos, equipos técnicos que participan en la implementación territorial es uno de los ejemplos clave. En países especialmente de Asia-Pacífico, por ejemplo, se tienen experiencias interesantes sobre el trabajo con los equipos a nivel funcionarios públicos, ¿no? Como les digo, el sector forestal es tradicionalmente masculino también en otras regiones y así poder hacer estos esfuerzos de sensibilización es la única manera en la que efectivamente se va a poder abordar las brechas de género de manera sostenible y que es parte de los esfuerzos que vienen apoyándose desde el programa ONU-RED. Y por otro lado, los temas relacionados con participación y lógicamente asegurar que hayan espacios para que mujeres puedan participar tanto en las discusiones sobre las estrategias red, pero también en el acceso a los beneficios. Muchas veces el tema de participación en los talleres, el objetivo a veces se trata de poner metas cuantitativas. En alguno de los recursos que yo les compartía, hablábamos del caso de Ecuador que yo les compartía, y ahí se ha pensado un poco en, bueno, no asignar cuotas necesariamente para asegurar que haya una participación 50-50, sino que más bien poder reflexionar en esas necesidades que tienen las mujeres para participar, también en esas limitaciones respecto de sus roles en la comunidad. Como les decía, a veces las mujeres no son capaces de hablar en las reuniones si está su pareja ahí, se deben empezar con talleres de sensibilización en general con hombres y mujeres, para poder después generar estos espacios con mujeres, también facilitar cuidado de niños, o como mencionaba también Melissa, me parece el tema del horario, ¿no? Muchas veces estos talleres que se hacen no necesariamente piensan en los horarios en los que se puede facilitar la participación de mujeres, y entonces esto es parte de este eje de acción para asegurar la participación de mujeres y asegurar que haya esta visión de género en las estrategias red. Y bueno, finalmente, como les decía, el tema de integrar las consideraciones de género en instrumentos de planificación y de seguimiento.
es algo esencial y que probablemente se ha visto más evidente más recientemente, ya ahora que los países están implementando sus estrategias red, que es importante no solamente tener indicadores en términos de participación en talleres, sino también poder vincular esos análisis o esos estudios que se hayan hecho, evaluaciones de brechas de género específicas para el país, pero que puedan reflejarse en indicadores. Por ejemplo, en el caso de algunos países que han venido trabajando con el programa ONU Red y el programa de pequeñas donaciones del PNUD, se hicieron evaluaciones específicas de indicadores que deberían tenerse en temas de género. Y en el caso de Nigeria, por ejemplo, se identificó que las mujeres jóvenes solteras no entraban bajo ninguna de las categorías de tomadores de decisión en sus comunidades. Y entonces se las categorizó como más vulnerables, como las más vulnerables de su población meta, y así se generaron indicadores y se asignaron recursos específicos para poder reducir esa brecha con este tipo de mujeres, que a la vez representaban un porcentaje alto de la mano de obra en el sector forestal y que tenían un rol bastante cercano al sector forestal, pero que por su dinámica en la comunidad no tenían ni voz ni voto, ¿no? Frente a mujeres casadas, por ejemplo. Así que eso es un poco los ejemplos que yo les puedo dar. Les he dejado ahí en el chat algunos recursos desde el programa ONU Red, que espero que puedan ser de su utilidad. Gracias. Muchas gracias, María. Bueno, todavía estamos entonces con esta deuda y este trabajo por delante en la reducción de estas brechas, principalmente en este acceso desigual a los terrenos, ¿verdad? Las mujeres generalmente son menos propietarias que los hombres, entonces desde ahí parte esta principal desigualdad para poder tener mayor decisión y poder, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es para Juana Palma. Y dice así: la recolección de productos forestales no madereros tiene una relación histórica con las mujeres del mundo rural. Entonces la pregunta viene así: ¿cómo desde el Estado se puede fortalecer el apoyo a las mujeres recolectoras, ya sea desde la valorización de su actividad y sus productos o desde otro ámbito? Te dejo el micrófono, Juana. Ya, gracias por la pregunta. ¿Cómo se puede valorizar su actividad? Usando las acciones del Estado. Bueno, creo que aquí lo que se necesita es, si hablamos de manejo de bosque, específicamente para productos distintos a la madera, creo que es importante comenzar a fomentar el manejo desde esa perspectiva también. Primero, si partimos, porque el manejo del bosque es la parte que tiene que ver con el manejo de la materia prima. Entonces, creo que ahí hay una deuda de mirar el bosque también como un proveedor de muchos otros servicios, y a través de la ley del bosque nativo, por ejemplo, donde se dice explícitamente que se pueden fomentar actividades silvícolas y no silvícolas para la producción no maderera, está muy difuso cuáles son esas actividades. Por lo tanto, creo que a través de muchas experiencias como las que yo presenté, esas experiencias se podrían sistematizar y se podrían fomentar, como la recolección de muchas fibras, de cómo mejoramos el bosque, de cómo lo vamos repoblando, cómo facilitamos también la plantación suplementaria de muchas de estas especies. Muchas de estas especies necesitan ser plantadas, restauradas, rehabilitadas en su lugar. Creo que ahí hay una acción súper concreta de que nuestra ley del bosque nativo pueda mirar el manejo del bosque desde la perspectiva no maderera, ya que existen muchas experiencias a lo largo del país que ya lo demuestran. Eso por un lado. Creo que también otras agencias del país también necesitan mirar cómo apoyar emprendimientos basados en productos silvestres, de poner más atención al fortalecimiento de organizaciones rurales, organizaciones indígenas, organizaciones de mujeres, facilitar tal vez la capacitación, porque muchas veces hay muchas ganas de comercializar, de sacar adelante un negocio, pero en el mundo rural no está el conocimiento, la capacitación. Tal vez soñamos también con muchas mujeres en el bosque que las carreras técnicas de muchos liceos técnicos también apunten a eso, a cómo hacer emprendimientos territoriales con los recursos que hay en el entorno. Entonces creo que por ahí va algunos ejemplos de cómo podemos
mejorar y valorizar lo que tenemos. Muchas gracias, Juana. Como tú dices, efectivamente hay que fortalecer en las capacitaciones, tanto como señalas desde las carreras técnicas, y también desde las propias instituciones que estamos trabajando en esta área, ¿no? Cómo podemos capacitar desde la institucionalidad, ¿no? Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que está dirigida a Melissa Enríquez, y desde una visión interna de CONAF, ¿qué se puede hacer para acompañar y fortalecer el trabajo, y qué necesidades tienen las mujeres que trabajan en esta área? Melissa, te dejo el micrófono para que puedas comentarnos. Ya, gracias por la pregunta. ¿Qué necesidades tienen? Bueno, algunas tienen muchas necesidades económicas, emocionales. Sin embargo, los años que he estado acá, ¿cierto? Que he estado con gente a cargo, en el vivero han trabajado mujeres incluso hasta con profesiones, ¿ya? Tengo ahora una profesora, por ejemplo, jubilada, que se aburrió de trabajar haciendo clases, ¿cierto?, en el colegio, y está trabajando acá, ya lleva varios meses. Yo, en realidad, para ser sincera, no le tenía mucha fe, porque no me la imaginaba, así como de la sala de clases a estar con las manos metidas en la tierra. Pero sin embargo me llevé una grata sorpresa, y he visto que las mujeres son súper súper aperradas. He tenido mujeres, no sé, que han trabajado en oficinas, que tienen su profesión, que no tienen, no todas tienen, he visto que no todas tienen la necesidad económica, que algunas llegan a trabajar acá y lo toman casi como una terapia. Como esa ha sido mi experiencia, y claro, hay otra, dentro de este mismo grupo de mujeres, hay otras que sí tienen muchas necesidades económicas, que no tienen estudios, que muchas de ellas también, no sé, no saben leer, no saben escribir. Esa ha sido mi experiencia, y eso es lo que puedo como contarles. Muchas gracias, Melissa. Desprendemos entonces que hay una población de mujeres con las que trabajas que son bastante diversas en cuanto a la motivación de trabajar en esas áreas y a las necesidades que puedan tener. Entonces ahí, bueno, van a depender también de las particularidades de cada una de ellas, cómo vamos a poder aportar, ¿no?, desde CONAF. Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta, y la pregunta está dirigida a Ana María Colihuanchún, y dice: ¿qué consejo les darías, Ana María, a otras mujeres propietarias de bosque que tengan intereses similares a los tuyos? Ahí está. ¿Qué consejo les daría? El primer consejo como mujer emprendedora, el que les daría es seguir su instinto, hacer lo que a ella les apasiona y trabajar en lo que ellas quieren trabajar. Que no, bueno, esto va a sonar más o menos, que no siempre estén preguntándole al esposo lo que quieren hacer, sino que tomen su iniciativa propia y trabajar sus bosques como ellas lo quieren trabajar. Porque a mí me pasó, a mí como mujer, como mamá, como esposa, me pasó el querer trabajar en algo, el tener que estarle pidiéndole la opinión al que está al lado, de repente ahí te retrasas mucho, pierdes mucho tiempo. De repente hay que empoderarse un poco y tomar una iniciativa propia y seguir tus sueños y hacer lo que a ti te gusta, lo que te apasiona, porque no hay nada más lindo en la vida que trabajar en lo que a ti te gusta hacer. Ese sería mi consejo para las mujeres, y ojalá todas pudiéramos trabajar en esto, en el cuidado del medio ambiente, cuidar los árboles, cuidar los bosques, porque son los pulmones del mundo entero y es lo que le vamos a dejar a las futuras generaciones. Así que, por lo tanto, como mujer tenemos que hacernos parte de esto, porque esto está, si no cuidamos esto nosotras como mamá y le transmitimos a nuestros hijos que hay que cuidarlo, no sé cómo, no veo la manera de que podamos hacerlo. O sea, parte de nosotros como mujeres, como mamá, que estamos cuidando nuestros retoños para que ellos el día de mañana sigan los pasos de nosotros. Eso.
Gracias, Ana María, por tu significativo consejo que le das a las mujeres que trabajan en el área forestal, que importante es que se puedan empoderar y que tomen un rol activo, ¿no? Como por ahí va un poco lo que desprendo de tu consejo, como que actúen en función de sus deseos y de sus sueños y que puedan finalmente ser un aporte también dentro del área forestal y de conservación de bosques nativos. Ahora voy a concluir con una pregunta para todas. Lamentablemente por el tiempo no vamos a alcanzar a responder abiertamente todas las preguntas que llegaron, pero se van a responder internamente el resto de las preguntas que no fueron señaladas en este momento. Y esta es una pregunta para todas, ¿no? Desde sus áreas de especialidad, tanto para María, Juana, Melissa y Ana María, ¿verdad? Y su fuerte vinculación con el rol de la mujer en el sector forestal, ¿cómo podemos visibilizar a nivel nacional el trabajo que realizan las mujeres rurales y en qué necesitan capacitaciones, ¿no? Hablamos a lo largo de esta sección de preguntas de la necesidad de empoderar a las mujeres, de capacitar a las mujeres, de entregar herramientas. Entonces, la pregunta apunta principalmente a en qué consideran ustedes desde su lugar de experiencia, de expertise, que se necesita capacitar a las mujeres en vías de mostrar y de visibilizar más el trabajo que realizan. Les dejo el micrófono ahí, no sé quién quiera levantar la mano primero. María, Juana, Melissa, Ana María. ¿Puedo empezar yo? Sí. ¿Sí? Juana. Sí. Bueno, de acuerdo a mi experiencia y lo que yo compartí con ustedes, creo que, bueno, hay cosas como muy técnicas que se necesitan de capacitar, muy técnicas si queremos que el trabajo y los productos que se recolectan deriven en un emprendimiento productivo, se necesitan todas esas herramientas, pero también se necesitan herramientas también en un ámbito como de femenino, digamos, del conocerse, del autocuidado de las mujeres también, del valorarse, de mejorar la autoestima. En ese ámbito creo que también, no solo porque estamos en un ambiente técnico ahora, en este contexto de seminario todo va a ser técnico, creo que también como mujeres, las mujeres rurales, se quieren poco, se quieren muy poco y se autovaloran poco. Creo que también esa autovalorización y aumentar la autoestima va a ser una clave, una llave para que el resto de las acciones que se quieren realizar también puedan ser exitosas. Entonces creo que eso es también una acción principal aparte de todo lo técnico que podemos compartir acá. Quiero compartir esa respuesta. Gracias, Juana. María, ¿ibas a decir algo? Sí, te dejo el micrófono abierto. Sí, pero tal vez puedo seguir en la misma línea de Juana. Yo creo que en mi experiencia el tema de la participación desde una perspectiva que vaya más allá del tema de los talleres, de contar participantes en eventos, sino en realmente generar esta sensibilización, en generar capacidades, en tener estas discusiones en las que se pueda evidenciar tanto para hombres como para mujeres, ¿no? ¿Cuáles son estos roles diferenciados y que en función de eso pueda generarse esfuerzos específicos, acciones positivas para empoderamiento de mujeres, pero también para brindar estas otras alternativas económicas? Creo que esa visión de la participación es clave en todos los niveles, ¿no? Los talleres obviamente son una herramienta y los espacios de difusión son una herramienta para fortalecer esa participación, pero creo que el cómo se diseña la información, el cómo se conciben esos eventos, el cómo se da seguimiento a esas visiones y esos roles diferenciados de manera que se integren en el diseño de las políticas y en la implementación es clave, porque así puede ayudar un poco de a poquito a abordar estas brechas de género que yo les decía están un poco institucionalizadas, ¿no? Como enraizadas en las sociedades, en los sistemas económicos, y que tal vez esa es la mejor contribución que se puede hacer desde estas de estrategia red, ¿no? Poder aprovechar mucho estos recursos para realmente tratar de abordar esa brecha de participación que creo que es tan clave. Gracias. Muchas gracias, María. ¿Melissa? Sí, yo también para seguir en esa misma línea, bueno, nosotros, como yo les comentaba, la mayoría
de las personas que trabajan en vivero somos mujeres, entonces como que nos sentimos bastante empoderadas, ¿ya? Las chiquillas están súper conscientes del tremendo trabajo que realizan, pero sí, yo creo que falta quizá estos espacios de talleres, de espacios de difusión, de conversatorios, de quizás, ella a lo mejor maneja la parte técnica de terreno, pero quizás un poco más entregarle herramientas o preparación en cuanto a temas más técnicos, de cambio climático, de fenómenos meteorológicos, etc. Eso, porque también pienso que la mujer es la que está criando, están educando y a lo mejor es la persona como más indicada para inculcarle estas cosas a los niños, a las niñas de pequeñitos. Muchas gracias, Melissa. Y finalmente le dejo el micrófono a Ana María. No sé si quieres entregar algunas palabras en respuesta a esto. Sí, bueno, ya las señoritas dijeron todo casi, pero sí, uno a mí, como yo, persona, mujer de campo, con mi emprendimiento, claro, sufrimos mucho de cuando uno inicia recién estos proyectos, autoestima bajo. Lo que uno, a mí lo que más me sirvió fueron los talleres. Algunas giras técnicas fue lo que más me sirvió para poder conocer experiencias diferentes, experiencias nuevas, y con eso yo pude lograr tomar ánimo y poder darme cuenta que sí podía hacerlo, que sí podía emprender. Entonces, sí, las mujeres de campo, emprendedoras o donde vivan, lo que más necesitan es apoyo técnico, talleres, giras técnicas. Es lo que uno como mujer más necesita porque es la manera de conocer experiencias nuevas y ver a otras mujeres que si ellas lo hicieron, ¿por qué yo no? Si tengo los mismos recursos, tal vez tenemos el mismo campo, tenemos lugares muy similares, y eso a mí me sirvió mucho. Me sirvió mucho lo que fue talleres, giras técnicas, y subió mucho mi autoestima, y hoy día ya puedo tomar mis propias decisiones yo, y claro, igual somos conscientes de que toda decisión que tomemos no tiene que afectar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro esposo, pero ya uno tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones. En cambio, antes no, antes, por lo menos en mi caso, yo no tomaba ni una decisión, y si quería hacer algo, se lo preguntaba a mi compañero, y depende la cara que me pusieran, lo hacía, o si no, simplemente no se hacía. En cambio, hoy día yo ya me siento una mujer más empoderada de tomar mis propias decisiones, de hacer mis cosas como yo las quiero hacer, y gracias a Dios tengo el gran apoyo de mi esposo, que él me entendió, le costó un poco, pero lo logró entender, y hoy día estamos compañeros de trabajo en ambas partes igual. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María, y qué bueno que cuentes con el apoyo de tu familia, de tu esposo, y que todo se haya dado como se debe dar para también tú sentirte empoderada, como señalas, y que me parece que es súper importante, es un concepto relevante también desde la unidad de igualdad de género, ¿no? El empoderamiento femenino de las mujeres, sobre todo en estos espacios en los que trabajamos. Y bueno, en vías de esto, mencionarles que desde la unidad de igualdad de género y diversidad, que está a nivel central desde la CONAF, podemos aportar un poco en vías de este empoderamiento a las mujeres. Entonces las invitamos a que puedan contactarse con nosotros porque podemos entregarles capacitaciones en fortalecer el autoestima, en talleres de autocuidado para las mujeres, porque se notan, ¿no?, en esta necesidad de capacitación dos partes importantes. Una tiene que ver con estos aspectos personales, ¿verdad?, de las mujeres, y que es súper importante poder empoderarlas, y lo otro que tiene que ver con el aspecto más técnico, que ahí desde la unidad no les podemos colaborar, pero ustedes no tengo ninguna duda de que saben a quiénes acudir. Así que bueno, les dejo la invitación, nos pueden escribir un correo tanto a Javiera Camerati o a mí, Aileen Fabre, para poder colaborarles y poder fortalecer entonces el trabajo de empoderamiento, de visibilización que va en esa vía, porque principalmente que las mujeres tengan una autoestima mucho más fortalecida puede permitir, como bien dice Ana María, que puedan tomar sus propias decisiones y de ese modo entonces visibilizar y mostrar, ¿no?, hacia afuera el trabajo que están realizando desde la primera persona en el fondo, ¿no? O sea, ser ellas mismas quienes realicen esta labor.
Bueno, vamos a dar las palabras finales, así que le doy paso a Constanza Tropas para que pueda hablar ahora y vamos a finalizar. Muchas gracias a todas, todos y todas los participantes. Ahí. Bueno, primero agradecer a María, Juana, Melissa, a Ana María y también a ti, Elen, por ayudarnos y también por sus tremendas presentaciones. Para nosotros es súper importante poder considerar estas actividades que son implementables. Creo que lo que nos decía un poco Ana María es bien interesante desde el punto de vista de las necesidades. ¿Cómo tenemos que formular? O sea, porque hay un dato bien interesante en términos de la soberanía alimentaria, que entre el 60% de los alimentos en el mundo los producen mujeres, y en países de tercer mundo, por así decirlo, países más pobres, el 80%. Sin embargo, son dueñas de un 2% de la tierra. Por lo tanto, eso nos da indicios de que en el fondo gestionamos los recursos naturales, sin embargo, no tenemos acceso a financiamiento, a capacitaciones, a ese tipo de, o a tomar decisiones con respecto a la tierra necesariamente. Por lo tanto, creo que una brecha estructural que la tenemos que estar mirando desde el punto de vista del diseño de los instrumentos o incentivos y también en alineamiento a las políticas públicas que tenemos hacia adelante, para que esto realmente sea un cambio significativo en el bienestar de las mujeres. O sea, pensar en la división sexual del trabajo, pensar en cosas tan sencillas como que tenemos que hacer los talleres, no sea a la hora del almuerzo o a esas horas, por ejemplo, en sectores rurales, o si las mujeres están tomando decisiones en esos talleres que hacemos. Por lo tanto, creo que es una obligación por parte del Estado de preocuparse de esto. Así que por eso les queremos agradecer su interés en participar en esto, les queremos agradecer también sus exposiciones. Esperamos que esta sea una de las primeras actividades que podamos hacer en esta línea. Y dejamos anotado todo lo que tenía que ver con empoderamiento, capacitaciones en emprendimiento, en modelos de negocios, y cómo podemos entregar mayor valor agregado, no solo al empoderamiento de las mujeres, sino a empoderamientos territoriales por parte de mujeres que puedan entregar una economía local mucho más estructural en el tiempo y que realmente pueda generar cambios y que seamos lideresas y que seamos una figura de cambio, tanto para la mitigación como la adaptación al cambio climático y también para nuestro bienestar familiar, por así decirlo. Así que eso por mi parte, les quiero agradecer también porque nos pasamos 17 minutos y que tengan una muy buena semana. Damos por finalizado la tercera reunión del ciclo de webinar Conservando y Restaurando Ecosistema a través del sector forestal y les dejamos invitado para la próxima reunión, la próxima semana, el 20 de junio, a este mismo horario. Muchísimas gracias. Gracias, buen día. Muchas gracias, estén muy bien. Gracias.